Sus movimientos lo delatan. Tal parece que este camarón mantis se prepara para un combate. Y es que en nuestro litoral cohabitan y compiten por espacio, refugio y alimento un sinnúmero de organismos característicos de diferentes hábitats naturales. Esta actividad en el ambiente marino se asemeja a la interacción ecológica y social en la zona costanera, en donde cerca de un 61% de nuestra población coexiste con una variedad de ecosistemas que rinden importantes beneficios. Paisajes naturales de valor escénico, turístico, agrícola y comercial, así como infraestructura industrial y portuaria, que sostiene sobre el 70% de la actividad económica del país. Todos estos elementos forman parte integral y son de interés para el Programa de Manejo de la Zona Costanera, denominador común en la diversidad de nuestro litoral. La creación en 1966 por el Congreso de Estados Unidos de la Comisión Stratton sentó las bases para la Ley Federal para el Manejo de la Zona Costera y la creación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés. A nivel local y a solicitud del entonces gobernador Luis A. Ferré, un centenar de expertos redactó el informe Puerto Rico y el Mar. El documento identificaba los conflictos, oportunidades y retos que enfrentan nuestros recursos marinos y costeros, así como recomendaciones para el manejo de la zona costanera. Se establece además en el 1972 el Coastal Zone Management Act, instrumento legal que permite el desarrollo de los planes de manejo de las zonas costeras de los diferentes estados y jurisdicciones de los Estados Unidos. Dicha legislación reconocía el carácter único de cada costa y permitió el desarrollo de los planes de manejo de diferentes estados y jurisdicciones de Estados Unidos. Puerto Rico fue de los primeros en adoptar su plan en los años 70, tras la suspensión de las actividades de la Marina de Estados Unidos en Culebra. En doing so, the Secretary of Defense reneged on a formal commitment repeatedly expressed to the people of Puerto Rico that all Navy operations would be transferred away from Culebra by June 1975. Se materializa ese acuerdo de cese de las operaciones militares en Culebra y se adopta el segmento de Culebra, que es uno de los tres primeros segmentos que se adoptan en los Estados Unidos, al igual que el de la Bahía de San Francisco y en Florida. Luego de esos segmentos se empiezan a desarrollar los planes estatales, y el de Puerto Rico se adopta formalmente en 1978. El Programa de Manejo de la Zona Costanera fue adoptado en 1978 como el elemento costero del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico. La agencia líder para su implantación es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Otras agencias gubernamentales con responsabilidades asociadas son la Junta de Calidad Ambiental, ahora adscrita al departamento, la Junta de Planificación, la Agencia de Protección Ambiental y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, entre otras. La jurisdicción del Programa de Manejo de la Zona Costanera está definida como una franja de 1 kilómetro tierra adentro, así como distancias adicionales necesarias para incluir ecosistemas claves de la costa. Su componente marino se extiende 9 millas náuticas, incluyendo el suelo oceánico, así como las islas y cayos dentro de las aguas territoriales. El plan guía el desarrollo público y privado de la costa, el manejo activo de sus recursos, promueve la sostenibilidad e integra la ciencia, educación y participación ciudadana como elementos esenciales para un desarrollo balanceado. Puerto Rico posee 799 millas de costa,
De sus 78 municipios, 44 son costeros. La isla posee un total de 1.225 playas. En esas 799 millas también ubican 11 aeropuertos, 12 puertos, 17.387 millas de carreteras primarias, 7 sistemas de generación eléctrica, 28 plantas de tratamiento de aguas usadas, 200 kilómetros de infraestructura de agua potable, 260 kilómetros de infraestructura de aguas sanitarias, 15 hospitales, 13 clubes náuticos y 16 marinas. Nuestra costa es dinámica y se encuentra en constante cambio, ya sea por procesos naturales como los huracanes o por las actividades humanas. La expansión de la frontera agrícola a expensas de sistemas naturales y bosques provocó una altísima deforestación hasta el punto que Puerto Rico llegó a perder cerca de 95% de su cobertura forestal y en términos de humedales llegó a bajar de unas 12.000 hectáreas a unas 4.000 hectáreas. La legislación de los 70 permite que recupere la cobertura de humedales y de manglares, pero no al nivel original de unas 12.000 hectáreas de humedales. El programa de manejo de la zona costanera realiza diversas acciones que desembocan en su protección y conservación. Hoy día contamos con 34 reservas naturales, muchas de ellas con su extensión marina, la cual se extiende en muchos casos hasta las 9 millas náuticas de nuestra jurisdicción y aguas territoriales. Paralelo a eso, contamos con 5 bosques costeros y uno de los principales logros del programa de manejo de la zona costanera ha sido el desarrollo y la adopción del reglamento 4860 para la administración, vigilancia y conservación de los bienes de dominio público marítimo terrestre en el 1992. Además, existen 8 áreas de planificación especial que incluyen todos los manglares, humedales costeros, que son áreas de transición entre sistemas acuáticos y terrestres que se inundan o se saturan de aguas superficiales o subterráneas. Otros humedales costeros son los estuarios, las praderas de hierbas marinas y los arrecifes de coral, integrantes de esa primera barrera de protección de las áreas costeras contra marejadas fuertes y eventos atmosféricos como huracanes. Y por tanto, y es nuestra petición a FEMA y a las agencias federales, al igual que el reconocimiento de las agencias estatales, se debe invertir en recuperar esas funciones que tengan esa capacidad de continuar prestando esos servicios que gratuitamente recibe la sociedad de parte de ellos, al igual que los humedales, que también sufrieron mucho tras el paso de María. En algunos casos perdimos 100% de humedales, como por ejemplo en Punta Tuna, en Maunabo, en Jobos, en Isabela, donde se debe reinvertir para que estos sistemas naturales puedan continuar proveyendo sus servicios de reducción de riesgos asociados a inundaciones costeras. En nuestras costas existen un total de 756 kilómetros cuadrados de arrecifes de coral a poca profundidad y fondo colonizado. Un 49% de los arrecifes someros y comunidades asociadas han sido designadas para protección. Además, existen 42 estaciones permanentes de monitoreo de arrecifes de coral y sobre otras 80 que han sido observadas desde 1999. A través de sus primeros 40 años, el programa de manejo de zona costanera se ha concentrado en el acopio de los mejores datos, información y conocimiento disponibles, convertirlos en herramientas de apoyo a la toma de decisión, el desarrollo de política pública, el desarrollo de planes de manejo, reglamentación. Investigaciones internacionales y locales alertan sobre las transformaciones rápidas y drásticas sufridas en nuestras costas. En Puerto Rico, uno de los retos principales es la magnificación del acelerado proceso de erosión que ya enfrentan las playas ante un aumento en el nivel del mar, eventos extremos como huracanes y tormentas tropicales más frecuentes y las tormentas invernales que generan oleaje de alta energía. Para enfrentar los retos asociados al cambio climático en nuestras costas, el Departamento de Recursos Naturales, a través del Programa de Manejo de la Zona Costanera, ha desarrollado alianzas estratégicas con organizaciones tales como CARICUS,
que es uno de nuestros principales proveedores de ciencia, Sea Grant y la Universidad de Puerto Rico, particularmente su recinto de Mayagüez. Estamos en proceso de completar el Atlas del clima del oleaje de Puerto Rico. Eso va a determinar qué tipo de oleaje afecta principalmente cada segmento de nuestra costa y cómo se deben diseñar los nuevos proyectos, pero particularmente las obras de protección y las de atenuación de energía que tenemos que desarrollar para enfrentar algunos de los retos de alto oleaje, inundaciones, eventos extremos y la erosión en sí misma. Tras el paso del huracán María en el 2017, el programa de manejo de la zona costanera se dio a la tarea de evaluación de daños y recopilación de datos en unas 370 localidades de 43 municipios costeros. El segundo día después que pasa este devastador huracán por nuestras costas, coordinamos con la Guardia Costanera y desarrollamos un proyecto para la remoción de embarcaciones hundidas o varadas, en las cuales exitosamente se removieron 376 embarcaciones. Solo un barco no pudo ser removido y es porque se encontraba sobre municiones sin explotar en las aguas próximas a Vieques. Evaluamos sobre 370 lugares, no solo el daño a infraestructura pública y privada, sino también qué efectos habían tenido sobre nuestros hábitats. En ese momento también solicitamos, lo cual constituye un hito histórico, que NOAA, FEMA, se le asignara una misión para evaluar los daños a nuestros arrecifes de coral. Por primera vez se logra esa inversión y se encuentra que estos sufrieron gran daño, al igual que el resto de la infraestructura construida por el hombre, pero que los arrecifes de coral habían protegido a nuestras ciudades. Con el fin de lograr el acopio de la mejor información y datos disponibles para apoyar procesos de toma de decisiones para nuestras costas, desde el 2009, el Programa de Manejo de la Zona Costanera ha coordinado los trabajos del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. Esta es una asociación voluntaria que integra sobre 150 colaboradores de agencias públicas, privadas, federales, estatales, investigadores independientes, universidades públicas y privadas de Puerto Rico y colegas del Caribe y de los Estados Unidos también. Su misión es evaluar el estado del clima de la isla utilizando la mejor ciencia y conocimiento disponible, entender las vulnerabilidades socioecológicas y desarrollar planes de adaptación encaminados a construir una sociedad resiliente. Gran parte de esta información ha sido recopilada desde el 2010 en el informe sobre el estado del clima de Puerto Rico, en nuestra ruta hacia la resiliencia, que es una guía que desarrollamos y que se encuentra en estos momentos bajo revisión luego de los eventos que hemos enfrentado, como las sequías del 2014 y 2015 y el paso de los huracanes Irma y María. Esta y otras publicaciones se obtienen en diferentes plataformas digitales con el fin de que cada individuo y comunidad pueda evaluar su propia vulnerabilidad. Más aún, esta información también fue integrada a la Evaluación Nacional del Estado del Clima, que por primera vez cuenta con un capítulo del Caribe desarrollado desde Puerto Rico. Estamos en la cuarta edición de ese informe y por primera vez Puerto Rico cuenta con un capítulo independiente que examina la realidad de la isla de Puerto Rico, de sus costas, sus amenazas, sus vulnerabilidades, sus fortalezas, debilidades y capacidad de adaptación. Tenemos 6 mensajes claves, uno sobre agua fresca o agua dulce, un mensaje sobre evaluación de los recursos marinos, un mensaje sobre los sistemas costeros, mensajes sobre la capacidad de la sociedad para atender efectivamente estas situaciones, los riesgos que enfrentamos como sociedad, y de esa manera se presenta lo que sería la base que debería constituir el contexto sobre el cual se desarrolle la recuperación y la inversión de nuevos recursos post-María. Uno de los grandes retos que enfrenta el Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico
es lograr el apoderamiento ciudadano, en donde los vecinos y las comunidades sean los actores principales en el proceso de ordenación, planificación, conservación, manejo y protección de sus recursos naturales, respetando la integridad de los ecosistemas y el espacio que le pertenece a otros habitantes.